Hey guys, welcome back to our channel. Today we'll be making cantaritos. So vamos a preparar cantaritos en una olla de barro y vamos a empezar. You ready? Pero primero vamos a empezar con un shot. Okay, so para esto se necesita toronjas, limones, naranjas, tequila, ¿qué más? Squirt, right? O bebida de toronja. Esto lo pueden preparar en sus casas. It is super easy. It's not hard at all. So we're gonna start with a shot. Somebody wants to get drunk. Hay que empezar con ánimo. Okay. You ready? So, hemos tenido antojo de esta bebida, so por eso la vamos a preparar. A ver si nos sale. A ver qué tal nos sale. Miren, sal. Strong. Uh-huh. Estamos usando el tequila. ¿Van a usar tequila? El jimador. Pueden utilizar cualquier tequila. Vamos a comenzar con toronjas. Vamos a ocupar 5 toronjas. So vamos a exprimir las toronjas adentro del cántaro. Yo las exprimo. Bueno, adentro de la olla de barro. Ya la cantidad de la fruta que usted le quiere echar al gusto. JJ, bring me the trash can. Bring me the trash can, please. Mi existente, el JJ. Tráeme el trash can, please. You wanna say hi to your video? Say hi. All right. Bye, baby. Go play. So, esta bebida es muy famosa ya en Guadalajara, no por Tequila Jalisco. Nosotros hemos tenido antojo de esta bebida. Bueno, hemos querido ir, pero no se ha podido ir a Guadalajara. So, por eso decidimos preparar esto en nuestras casas. En nuestra casa y así para tomárnoslo hoy. ¿Qué es hora? Hoy es sábado. Lo vamos a traer a Jalisco hasta la casa. Yep. So van a ocupar también squirt o jarrito. Puede ser cualquier marca. Puede ser esta marca, jarritos de toronja o squirt. Van a ocupar uno o dos, dependiendo la medida que van a hacer. Okay, quicker. Es mucho. Luego no tengo la máquina. Esta bebida está muy fácil de preparar, nada más. Consiste de limones, toronja, naranja, tequila, cualquier tequila que quieran, aunque tengan ya en sus casas. Y estos cantaritos, yo los compré en México. Me costaron como, ¿cuánto costó? $10 each. Creo que sí, como $10 cada uno. Well, actually, la señora le pregunté cuánto costaban porque me gustaban. Y me dijo, $10 cada uno o la docena $80. So, entonces me salía más barato comprar la docena. Right? Sí. So, entonces compré la docena. Más alguien dijo, ¿para qué quieres tanto? Pero le digo, no, pues sale más barato eso. O compré la docena y me salió mucho más barato así. Ya me cansé. So, okay. So, haga de cuenta que estos cantaritos, la docena me salió $80. Me salió como a $3. So, 12 de estos por $3. So, haga de cuenta que cada uno no salió ni a, ¿qué?
No, no salió ni a un dólar, ni en la iglesia en 50 cents. Me traje la docena, dije, ojo. Y aquí en las tiendas mexicanas, ¿cuántos salen aquí? Que los venden también aquí. Las carnicerías. Los dan como a... Pues aquí lo venden más caro. Como casi $3 cada uno. Y este salero también lo compramos allá en México. Es un líquido. Este salero, ollita de barro. ¿Dónde fue? Vamos a ver, todo esto no se van a tardar ni 10 minutos para preparar. Es súper fácil. Nada más que aquí mi husband se está tardando bastante en exprimir los limones. No me cansé. Después vamos a agregar sal y luego el refresco. El sal al gusto. Ya lo van probando si lo quieren echar más o... Vamos a echar la bebida de toronja. Y aquí tengo chamoy. Se le va a poner chamoy a la orilla del... Arriba para que miren cómo le estamos echando. ¿Le quieres poner otra de jarritos o? Yo creo que sí. Pone más la mitad. Sí. Y luego después el tequila. Es el gusto. Depende la medida del. ¿Qué? Del jarro que tengan, lo van a hacer. ¿Quieres chamoy en tu? Sí. Por último, le vamos a echar lo mejor, el tequila. ¿Cuánto le vamos a echar a esta? El tequila al gusto, ya si lo quieren muy fuerte, échaselo todo a la botella. Le pueden agregar hielo también si les gusta. Ya aquí cuando se van a servir. Pero nosotros decidimos mejor echarlo cada quien el vaso porque después como que pierde el sabor si le echa el hielo acá adentro. Ok, wait, I want to try it first. ¿El este? Yeah. Ponlo aquí. Perfect for like Cinco de Mayo, que ya me parties, bien. Weekends. Como todo esto del COVID-19, ¿sabe? ¿Cómo vamos a celebrar 5 de Mayo? Nothing. In our house. En nuestra casa. A lo mejor preparamos otra bebida de esta 5 de Mayo. ¿Es mine or yours? No, this is yours. Mine's smaller. So, así queda cuando ya le ponen chamoy. Estoy tirando por estar enseñando el cómo quedó. Sorry guys, ya les eché poquito ahí. Okay. This one's yours. Mine's is mine. Okay. Vamos a...
probarlo. ¿Qué tal está? Super good. Y con estos calorones, bien fresca. Está rico. Con el chamoy. Favor, un poquito ahogado. ¿Qué está toda la botella? Yeah, why not? Sale. Enjoy this video, is something easy and simple. Ojalá que hayan disfrutado este video, es algo fácil y simple de preparar en sus casas. Así es que nos vemos en el próximo video. No se olviden de suscribirse y hacerle like al video. Y sonar la campanita, así para que los notifiquen cuando ponemos otro video. So, nos vemos muy pronto. No se olviden de suscribirse. Nos vemos. Bye. Thank you.